El cambio verdadero requiere de un nuevo pacto social. Gaspar Córdoba. Villahermosa, Tabasco, a 20 de julio de 2014. En los momentos en que las instituciones de gobierno, políticas, electorales, educativas y sociales están siendo sometidas a múltiples presiones y están en riesgo de colapsar, es necesario establecer salvaguardas ciudadanas que le brinden el respaldo necesario para fortalecer al gobierno del cambio verdadero y la construcción de una nueva ciudadanía. Por eso nuestro primer desafío como movimiento ciudadano es la construcción de un pacto social y político para instrumentar un andamiaje ciudadano de diálogo y acuerdos, para llegar a reglas y mecanismos que blinden y cuiden al nuevo gobierno. Así lo estableció Gaspar Córdoba Hernández, dirigente de Movimiento Ciudadano y diputado local al presidir la cuarta sesión de trabajo en el Centro de Formación Ciudadana. En esta ocasión tocó el turno a la psicóloga egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sonia Patricia Gómez Arellano, disertar la conferencia, La Mujer, los valores y el reto del siglo XXI ante más de un centenar de líderes comunitarios de Macuspana. En presencia de líderes locales, el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, precisó que es la hora del poder ciudadano. Para desterrar por siempre los conflictos que ya hemos padecido los tabasqueños y que han traído consigo enormes costos sociales y económicos para la entidad, y el fantasma de la violencia política, es necesario crear una organización ciudadana fuerte, democrática, tolerante y propositiva, dijo el diputado.